En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Góngora. Góngora, 1561-1627. Este soneto se titula, o lo han titulado, A la confusión de la corte. Es un soneto que se inscribe dentro del tópico de la retórica clásica que podría identificarse con el menosprecio de corte, pero a mi juicio no llega a la alabanza de aldea. Siempre se habla del menosprecio de corte y alabanza de aldea porque suelen ir juntos, suelen viajar juntos. Se rechaza la vida en las urbes, la vida en las ciudades, y se elogia la vida rural, la vida en la aldea. Se rechaza la vida en las urbes a veces porque la vida en las urbes, la vida en la corte, la vida cortesana, y aquí ya se produce un desplazamiento, una politización de la urbe, es una vida muy laberíntica, muy confusa, muy conflictiva, muy problemática. Es lo que apela el soneto de Góngora que vamos a leer y vamos a explicar. A la confusión de la corte, se le titula de esta manera. Es un soneto de 1588 aproximadamente, aunque Dámaso Alonso incluso retrotrae la fecha un poco más hacia atrás, es decir, o un poco más adelante, según donde nos situemos, hacia 1589-1590 incluso. Sea como fuere, es un soneto que si lo leemos inicialmente, hoy, actualmente, puede no decirnos nada, puede resultarnos incluso opaco, extraño, porque nos faltaría la referencia de la explicación literaria. Pero una vez que la literatura se explica, una vez que nos enseñan a leer lo que significa una obra literaria y un poema, la actualidad de esa literatura es mucho más sorprendente de lo que podríamos esperar, hasta tal punto que yo en ocasiones he subrayado que un soneto de Góngora es más actual de lo que la prensa digital del día puede publicar en un momento dado. Es decir, que cuando la literatura pone el dedo en la llaga del lector, y la prueba de que leemos literatura es que la literatura siempre pone el dedo en tu llaga, siempre pone el dedo en la llaga del lector, insisto, es que esta actualidad, la actualidad de un soneto como este de Góngora, remite perfectamente al día actual, al día presente y a cualquier época en la que lo que ocurre, ocurre también en un soneto como este. Es decir, aunque algo así se haya escrito hace 300 o 400 años, lo cierto es que es de una actualidad, no diré permanente, pero sí de una actualidad muy visible en nuestros tiempos. De tal manera que aquí, aunque lo que se parte es de un menosprecio de corte, no se llega, insisto, a presentar una alternativa. Hay simplemente un rechazo a la vida política, a la vida cortesana, a la vida burocrática, pero no llegamos a incurrir en un ascetismo, en una vida retirada. No hay una alternativa explícita, hay simplemente un rechazo explícito, pero no una alternativa a esa vida cortesana. De hecho, el soneto lo que remite es simplemente una censura de la actividad burocrática, de la actividad que protagonizan quienes viven en torno al rey, en torno a la corte, en torno a la política, en suma. El soneto dice así, vamos a leerlo inicialmente. Se trata naturalmente de un soneto crítico, satírico, más crítico que satírico, más serio que bromista, y dice así: A la confusión de la corte. Grandes más que elefantes y que abadas, títulos liberales como rocas, gentiles hombres solo de sus bocas, ilustre caballer, llaves doradas. Hábitos, capas, digo remendadas, damas de a 100 vez, viudas intocas, carrozas de 8 bestias y aún son pocas con las que tiran y que son tiradas. Catarriberas, ánimas en pena, con bártulos y abades la milicia y los derechos con espada y daga. Casas y pechos, todo la malicia, lodos con perejil y hierbabuena. Esto es la corte, buena prolesada. El soneto es muy amargo, es muy árido, es muy desagradable. Aunque probablemente ustedes lo han oído o leen, en principio no les diría nada. Esto, salvo los últimos versos, el resto de los versos apelan a referentes, a hechos, a objetos
que no tienen probablemente referentes para un oyente que no esté adiestrado en la literatura. Eso es lo mismo que si un oído musical percibe pues, un si bemol y un oído que no esté formado musicalmente pues, no distinguiría entre un do sostenido y un re bemol, aunque son sonidos enarmónicos, son el mismo. Diríamos que son sonidos homónimos, ¿no? Tienen el mismo sonido, aunque pueden tener, digamos, una nomenclatura diferente según la tonalidad. Es decir, que si no están ustedes informados de lo que significa este soneto, no les dice nada. Pero si están informados, les dirán muchas cosas. Y el objetivo fundamental de la teoría de la literatura y de pensar la literatura, que es el título de esta materia, tiene como objetivo fundamentalmente enseñar a los seres humanos a pensar en la literatura en términos racionales, en términos lógicos y, por supuesto, en términos científicos, a ir más allá de las meras sensaciones. Claro, cuando esto ocurre, la literatura adquiere un sentido crítico y una impronta crítica que va mucho más allá de lo que inicialmente esperamos de ella. La literatura es un arma que solo pueden usar las personas inteligentes, indudablemente. El resto es una población que desconoce las posibilidades de lo que significa la literatura y de lo que se puede hacer con ella. Entonces, vamos aquí verso a verso, como diría el cantautor de Machado y como diría el propio Machado, vamos a ir aquí verso a verso. Lo primero que nos encontramos es una dedicatoria, es una apelación, que resume el tema o idea central, a la confusión de la corte. En la corte todo es confuso. No porque no se comprenda lo que ocurre, sino porque es un lugar inhabitable para una persona, digamos, honrada, para una persona transparente, para una persona de vida, digamos, franca o sincera. En la corte todo son apariencias y en este confuso laberinto, en esta confusión cortesana, todo resulta alterado, todo resulta invertido y hay gente que le saca un provecho, digamos, ilegítimo a la situación. Es lo que viene a apuntar. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se produce esto? Aquí da algunas pinceladas. Todo el soneto es una conglomeración, es un conglomerado. Casi algunos críticos han hablado de una enumeración caótica. No hay tal enumeración caótica. Hay una enumeración, hay casi un mosaico, hay un desfile de figuras. Es una conglobación o una aglomeración de referentes, indudablemente. A veces casi podría identificarse como una parastasis, como una secuencia de enunciados, una secuencia de versos que, apelando a referentes diferentes, a referentes diversos, mantienen una misma tonalidad semántica, un mismo tenor semántico, es decir, un mismo significado, básicamente. Grandes más que elefantes y que abadas. ¿Qué quiere decir esto? Está haciendo referencia, hace referencia a los cortesanos, a los miembros de la corte, a los grandes de España, casi podríamos decir. Y los compara con la grandeza que tienen algunos animales mastodónticos, como el elefante, o como las abadas, o los abadas. ¿Quiénes son estos? Los rinocerontes. Todo el mundo sabe que abada es un lusitanismo hoy en desuso. Es un término que procede del portugués y que apela al rinoceronte, abada. De hecho, hay una célebre editorial que se llama precisamente Abada y que tiene el emblema de un rinoceronte. Grandes, más grandes, diría, que elefantes y que abadas. Es decir, nótese que todo el soneto, escrito por un culteranista que ha compuesto la fábula de Polifemo y Galatea, que ha compuesto las soledades, que ha compuesto la fábula de Píramo y Tisbe, es en este soneto tan conceptista más que el propio Quevedo. Por esta razón, cuando se diferencia entre conceptismo y culteranismo, como si se tratara de dos corrientes poéticas completamente diferentes e insolubles entre sí, se olvida que en la realidad de la literatura el fundador del culteranismo, el mayor culterano del mundo, que fue Góngora, escribe sonetos conceptistas al más puro estilo quevedesco, y Quevedo, que es esencialmente conceptista en muchos aspectos, utiliza cultismos que pueden superar al propio Góngora en muchos otros contextos. Pero grandes más que elefantes y que abadas, es decir, identifica la grandeza, hay una hiperoge clarísima, es decir, un elogio hiperbólico y desmesurado que resulta grotesco. Y considerar que alguien tiene la grandeza del elefante, sobre todo cuando se trata de un grande de España, un gran servidor en la corte,
esto resulta más grotesco y más ridículo que elogioso. Es decir, todo elogio es muy peligroso. Realmente, cuando alguien se deja seducir por un elogio, no diré que es tonto perdido, pero está en vías de poder serlo. Quiero decir, los elogios no sirven absolutamente para nada. Esa es la pura verdad. El elogio vale lo mismo que el vituperio, nada. Lo único que revela es la deficiencia emocional del que necesita que lo elogien, en definitiva. Es una cosa bastante ridícula, tanto recibir el elogio como hacerlo. No hay por qué andar elogiando a nadie. Grandes más que elefantes y que abadas. Son más grandes que paquidermos, mastodónticos y que rinocerontes, ¿no? Títulos liberales como rocas. Aquí hay una secuencia nominal, porque no hay, fíjense que no hay verbos. Es una exposición nominal, es una auténtica parastasis, es una enumeración no caótica porque tiene sentido, tiene una pura lógica. El centro de gravedad de todos estos referentes enumerados con una gradación muy sostenida, porque no hay una enumeración ni gradativa ni degradativa, no hay ningún anticlímax, casi hasta el final, podríamos decir, que los reduce a excrementos, como veremos, ¿no? Pero es, insisto, una sucesión de enunciados que van tipificando diferentes figuras y diferentes cualidades de estas figuras cortesanas. Títulos liberales como rocas. Esto es un oxímoron descomunal. Es un oxímoron descomunal porque los liberales son los que muestran el atributo y la cualidad de la liberalidad, de la generosidad. Entonces, claro, son indudablemente títulos liberales. Bien, títulos liberales, sí. Pero liberales como rocas, liberales como piedras, es decir, no dan nada. Supuestamente son gente muy generosa, muy dadivosa, pero que da menos que una roca, da menos que una piedra. Es decir, el enunciado que caracteriza unas cualidades específicas de los cortesanos, que son gente muy liberal, muy generosa, muy solidaria, diríamos hoy, son solidarios como rocas, son solidarios como piedras, es decir, dan menos que una piedra, dan menos que una roca. Pero van por la vida de solidarios, van por la vida de liberales, van por la vida de... con posterioridad al siglo XIX, el término liberal adquiere un sentido diferente en política, adquiere ya el sentido de una opción política definida frente a otra, la conservadora. Pero el término liberal, que es genuinamente español, designa sobre todo el atributo de la generosidad, de la dadivosidad, del ser dadivoso. Naturalmente, los grandes más que elefantes y que abadas tiene también una referencia histórica, y es que en 1581, es decir, casi 10 años antes de la composición del soneto, el gobernador de Java había obsequiado a Felipe II con un elefante y con un rinoceronte. De ahí que este primer verso haga referencia, no solo literariamente, sino también históricamente, realmente, más allá de lo que la literatura es, más allá de la ficción literaria, haga referencia a este episodio. Cualquier lector de la época podía identificar esta relación entre la literatura y la realidad. Grandes más que elefantes y que abadas. Entonces, hace pensar en este obsequio que el gobernador de Java le hace a Felipe II, de un elefante y un rinoceronte, ¿no? Estos regalos que se hacen a este monarca o a estos monarcas o a los que sean, ¿no? Bien, grandes más que elefantes y que abadas. Títulos liberales como rocas. Gentiles hombres, nótese que van, son dos palabras, ¿eh? No es gentil hombre todo junto, que sería una sola palabra, sino dos. Gentiles hombres solo de sus bocas. Aquí se reproduce de nuevo un oxímoron. Es constante el contraste barroco entre referentes con frecuencia indisociables entre sí, que provocan precisamente un valor irónico, un valor cómico, un valor crítico, porque la esencia de lo cómico consiste en contrastar, en enfrentar dialécticamente dos términos que difícilmente son conciliables, difícilmente son conciliables o reconciliables. Es decir, una persona generosa como una piedra es una persona cuya generosidad es menor incluso que lo que da una piedra. Por lo tanto, eso tiene una gracia muy singular, pero
desde luego apunta que de generoso nada, apunta que se trata de un cínico que finge generosidad, como aquel que en el cepillo de la iglesia pues fingía echar una moneda haciendo ruido y lo que hacía era, en lugar de depositar una moneda, hacer mucho ruido, meter la mano con una moneda y sacar tres o cuatro. Entonces, claro, es una situación grotesca. Gentiles hombres. Los gentiles hombres son hombres amables, son hombres gentiles, una vez más dadivosos, que muestran su amabilidad, que muestran su generosidad, que muestran su buena disposición para resolver los problemas. Pero aquí son gentiles solo de sus bocas, es decir, solo para alimentarse a sí mismos, solo para satisfacer sus propios intereses, sus propios egoísmos, no bocas ajenas. Gentiles hombres solo de sus bocas. Claro, naturalmente, pues esto es un contraste dialéctico enormemente importante, que demuestra el desprecio que en este caso Góngora, el poeta, manifiesta a los cortesanos. Es decir, son individuos que, bueno, liberales como rocas, es decir, dan menos que una piedra, pero fingen liberalidad. Gentiles hombres solo de sus bocas. Claro, ¿dónde está la gentileza? Es decir, si lo que ofrecemos es una aparente generosidad para utilizarla simplemente como camuflaje de nuestras funciones públicas, que tienen como único objetivo y finalidad enriquecernos individualmente, vamos a ver, un funcionario público presta sus servicios al Estado, no utiliza al Estado para enriquecerse, para enriquecer su propia boca. Claro, estamos en el siglo XXI, estamos en 2024, entonces, claro, hacer un comentario de texto de un soneto de esta naturaleza da la impresión de que uno lo ha sacado de la prensa del día, y no es así. Es decir, gentiles hombres solo de sus bocas, es decir, hace referencia a funcionarios públicos, a políticos, a cortesanos, a gente que trabaja en la administración más alta del Estado, que utiliza, digamos, su influencia política para enriquecerse individualmente a costa del servicio al Estado que debería prestar. Esto es lo que ya apunta Góngora en el siglo, en este caso, todavía siglo XVI, 1588-1590. Ilustri cavalier, llaves doradas. Es una expresión italiana, ilustres caballeros. Es una expresión italiana que tiene un valor naturalmente paródico y grotesco que imita el uso abusivo, valga la redundancia, de términos italianos en el siglo XVI. Podría compararse esto con el uso abusivo de términos franceses en el siglo XVIII que hace Cadalso en Cartas Marruecas o con el uso abusivo de términos ingleses en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo XXI. Llamar, por ejemplo, webinar a un seminario en línea, a un seminario en internet. Utilizar presentes continuos en lugar de presentes de indicativo, futuros continuos en lugar de futuros simples, etcétera, etcétera. Es decir, considerar, por ejemplo, que Borges es un gentleman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, suponer que uno pues, es un gentleman, una cosa de este tipo, cuando es un bonaerense, lo cual no quiere decir que los bonaerenses no puedan ser caballeros, pero hay un término que es ser un señor y no es necesario acudir a ser una especie de hidalgo, del mismo modo que no se dice que es un hidalgo, es decir, hoy día nadie se presenta como un hidalgo en público, el señor o señora, fulano o fulana de tal, pero no se dice el hidalgo y la hidalga, ¿no? No tiene sentido esto. Del mismo modo que se dice damas y caballeros cuando en realidad es señoras y señores. Y toda la vida se dijo señoras y señores. Primero las señoras, después los señores, es la fórmula clásica tradicional. Mucho antes de que se dijera todos y todas y estas cosas de ahora, que se imponen conforme a lo políticamente correcto, como debe ser, según lo políticamente correcto, naturalmente, y nadie lo duda. Pero tradicionalmente la fórmula era señoras y señores. Bien, entonces el abuso de términos, de anglicismos, de términos innecesarios, insisto, calificar a Borges de gentleman no es ningún disparate en absoluto, porque Borges era todo un señor.
Pero esto no significa que semejante nomenclatura no pueda ser, como el caso que plantea el soneto, objeto de burla. Ilustre caballer, llaves doradas. Bien, las llaves doradas, ¿qué son las llaves doradas? Las llaves doradas eran las llaves de oro que portaban o que ostentaban en sus pretinas los asistentes de cámara del rey. Supuestamente en las pretinas de su indumentaria llevaban unas llaves doradas o unas llaves de oro, o bordado el signo de una llave de oro en su pecho, que era una ostentación de poder, porque les acreditaba como personas que tenían permiso para entrar en las cámaras y aposentos del rey. Es decir, que cuando se habla de ilustres caballeros, llaves doradas, son metáforas o metonimias apositivas. La llave dorada designa un signo, un símbolo de poder que capacita, que autoriza a quien lo ostenta para entrar en las cámaras o aposentos del rey. Indudablemente es una metonimia, designa una parte desde la que se apela al todo, a la totalidad de esos caballeros. Nótese que este primer cuarteto carece de verbos, es un estilo completamente nominal, es una secuencia de parastasis que aparentemente puede resultar una enumeración caótica, pero que en realidad no lo es. Es decir, responde perfectamente a un cuadro, responde perfectamente a la quietud de un lienzo, grandes más que elefantes y que abadas, títulos liberales como rocas, gentiles hombres solo de sus bocas, ilustre caballer, llaves doradas. Casi hay incluso una paradiástole, liberales como rocas, es decir, es una distinción, la paradiástole es una figura de distinción o de distintio, es decir, no es amor sino apetito, no es oro todo lo que reluce, es decir, es una corrección, es decir, liberales como rocas, pero en este caso es una corrección irónica, es decir, la dadivosidad de una roca es igual a cero, es nada, ¿no? Gentiles hombres, pero solo de sus bocas, solo para su propio provecho, cuando en realidad están al servicio del público. Llaves doradas, es decir, todo es ostentación de un poder vano, en definitiva. Y nos adentramos en el segundo cuarteto, que es también enormemente revelador, como es el primero. Hábitos, capas, digo, remendadas. Esto que tenemos aquí es una epanortosis, y ustedes dirán, Dios mío, ¿qué infección es esa? No, una epanortosis no es ninguna infección, una epanortosis es una autocorrección retórica. Cervantes la utiliza mucho, por ejemplo, en el Persiles, él dice en un momento dado, quiso la voluntad, digo, el querer del cielo. Es decir, que lo que atribuye primero a un personaje, a la voluntad de un personaje, después lo pone en boca del poder del cielo. Claro, esta es una figura muy, muy reveladora. En el caso de Cervantes dice, la voluntad, digo, el querer del cielo. Es decir, que de alguna manera lo que señala Cervantes con una epanortosis de esta naturaleza, con una autocorrección retórica, con la exhibición de una autocorrección, es que él apuesta primero por la voluntad del ser humano, pero ajustándose a lo políticamente correcto de su tiempo, dice, quiero decir, la voluntad de Dios. Pero claro, ya ha dejado caer la piedra de manera deliberada, ya ha lanzado la puñalada de manera deliberada. Lo mismo hace aquí Góngora, pero sin mentar a Dios. Hábitos, capas, digo, remendadas. Es decir, hábitos, quiero decir, capas llenas de remiendos. El hábito aquí designa al hábito de las órdenes militares, o de las órdenes no religiosas, sino militares, el hábito de Santiago, etcétera, etcétera. El hábito de Calatrava, que ostentan en el pecho la cruz o el símbolo de la orden militar a la que pertenece quien ostenta ese hábito, ese indumento, esa indumentaria. Pero la degrada, la degenera completamente, es decir, no es el hábito nobiliario de la orden militar, sino que en definitiva es gente que en el fondo lleva las capas remendadas, porque no tienen un duro en el bolsillo. Son como pura ostentación de un poder sin dinero. Hábitos, capas, digo, remendadas. Hábitos, quiero decir, capas remendadas. Eso es una epanortosis, que de nuevo concita la relación dialéctica, dialógica, inconciliable entre lo que debería ser y lo que realmente es. Lo que debería ser un indumento pulcro, correcto,
donde significante y significado están en equilibrio, armonía y consonancia, y no donde significante, una capa remendada, remite a un significado nobiliario que no se fundamenta visiblemente en nada que materialmente lo acredite como tal. Capas remendadas. Damas de haz y en vez, viudas sin tocas. Damas de haz y en vez son damas falsas, mujeres que son infieles a sus cónyuges, mujeres que engañan, mujeres que tienen dos caras. Damas de haz y en vez. Es decir, personas que tienen dos caras. Bueno, hay gente que tiene tantas caras que ya no pierde el control, no necesita un catálogo de caras, ¿no? Vamos a ver cuántas caras tiene este. Pues 2739. Bueno, pues lo mismo. Damas de doble cara. Gente que tiene dos caras, como dicen, ¿no? O que lo llaman por el cebolla. Dicen, ¿por qué? Porque tiene muchas capas. Bueno, pues fue lo mismo. Damas de haz y en vez. Viudas sin tocas. Dámaso Alonso leía este verso como viudas con tocas. Yo no sé por qué Dámaso Alonso reescribía la poesía según le gustaba a él. La poesía de los demás, porque que escribiera la suya propia. Pero damas con tocas, decía. Damas con tocas, ¿por qué? Pues porque como es un tópico literario que a las damas tocadas, es decir, a las dueñas, a las señoras nobles, a las señoras de alto nivel estamental, portaran tocas y las detestaran los escritores, Quevedo detesta a las dueñas, Góngora también detesta a las dueñas, Cervantes critica a las dueñas, Lope de Vega, es decir, eran hacia lo mismo, eran personajes cuya crítica literaria estaba al orden del día. Entonces, las viudas con tocas, según Dámaso Alonso, es lo que originariamente decía el soneto. Pero la mayor parte de los editores no han hecho en este punto caso a Dámaso Alonso y transcriben viudas sin tocas. Y lo explican del modo siguiente. Las viudas sin tocas son las viudas que no se ajustan a la indumentaria que correspondería a las viudas. Es decir, una viuda sin toca es una viuda que no respeta el decoro indumentario de la viuda. El refrán, la paremia, dice que cabeza loca no quiere toca, o cabeza loca poco dura toca, en cabeza loca poco dura toca, o simplemente decir bueno, cabeza loca no quiere toca. De tal manera que una viuda sin toca sería una viuda alegre, una viuda loca, una viuda que no respeta el decoro que a su condición cabe exigir. Es lo que vendría a decir. Nótese que todos estos versos, en definitiva, mantienen estructuras de referentes indisociables entre sí, que degrada, el segundo referente degrada al primero. El segundo degrada al primero. Viudas sin tocas. Hábitos remendados. Damas de dos caras. Liberales duros como rocas, que dan menos que una piedra. Gentiles hombres, pero solo para su propio provecho. Ilustres caballeros, sí, de llaves doradas, pero nada más. Grandes como elefantes y rinocerontes. Es decir, es una animalización, es una expresión totalmente grotesca de los grandes de España, de los grandes cortesanos, de los grandes funcionarios públicos. Y insisto que habla del siglo XVI, no está hablando del siglo XXI. Carrozas de ocho bestias, si aún son pocas, con las que tiran y que son tiradas. Este es otro verso de una terrible animalización por parte del funcionariado público. Carrozas de ocho bestias, esto es una barbaridad. Y es una barbaridad porque normalmente las carrozas convencionalmente llevaban dos caballos, dos bestias de tiro, dos caballos. Las carrozas llevan dos caballos, normalmente dos. Como mucho, las carrozas muy nobles, muy engalanadas, llevaban cuatro caballos. Pero ocho caballos, eso es una barbaridad. Es como meterle a un 600 el motor de un transbordador espacial. Quiero decir, está fuera de lugar, completamente. O sea, carrozas de ocho bestias no las había. Eso es como grandes de España del tamaño de un elefante, ¿no? Y aún son pocas, dice, con las que tiran y que son tiradas. Claro, aquí identifica las bestias de tiro, los cuadrúpedos, con las bestias que son tiradas, es decir, los que van en la carroza. Claro, esto es muy insultante, es muy degradante incluso,
Yo no sé si hoy día habría libertad para poder escribir un soneto de estas características. La libertad la da un grado superior de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque normalmente la frecuencia de onda que percibe el ser humano común y corriente no alcanza los umbrales de la inteligencia con la que se escribe un soneto de estas características. Quiero decir que la ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura. Es decir, las personas que son más inteligentes que las demás tienen grandes libertades porque lo que dicen con frecuencia no lo entiende casi nadie, lo cual es una preservación. Y en cierta manera, sonetos como este hoy día se preservan en muchos aspectos porque nadie los entiende y muy poca gente los lee. Por lo tanto, son inofensivos por completo. Y además, nadie les presta atención, en realidad, ¿no? Lo cual convierte al conocimiento no en algo inocente, sino en algo inofensivo. No es lo mismo lo inocente que lo inofensivo. Pero críticas de esta naturaleza son completamente inofensivas en una sociedad que carece de inteligencia. Esto quizás sea muy triste decirlo, pero la realidad también tiene sus momentos tristes, a veces tan largos como eones, los momentos. Claro, un momento largo como un eón, pues ya me dirán ustedes cómo se puede entender esto, ¿no? Supongo que saben lo que es un eón. Eón. Si no, hay una cosa que se llama diccionario y ahí lo ven. Pero vamos, normalmente todo el mundo sabe lo que es un eón y dos eones también. Vamos a los tercetos. Cata Riveras, ánimas en pena, con bártulos y abades la milicia y los derechos con espada y daga. Cata Riveras, ¿qué es un Cata Riveras? Cata Riveras es un sustantivo que se utiliza para adjetivar, para calificar también con valor de adjetivo, a un determinado tipo de persona que anda buscando oficio y beneficio de alguna manera, sobre todo en puestos cortesanos, en puestos burocráticos, en puestos administrativos. Puede apelar al cargo supremo en una corporación mediana, puede apelar a un corregidor, puede apelar sobre todo a un abogado que busca pleitos que afrontar al precio que sea. Es decir, alguien que va buscando algún oficio o beneficio, pero sobre todo en la corte, alguna sinecura, algún cargo que tampoco resulte especialmente gravoso ni trabajoso, pero que reporte mucho dinero. Pero sobre todo se trata de un personajillo así como miserable, de poca monta, que trata de ganarse un puesto arrimándose a los buenos, de alguna forma, como diría el Lazarillo. Eso es un Cata Riveras. Y a continuación aparece una metáfora positiva, ánimas en pena. Es como un alma en pena que va buscando a alguien que le dé un puestecito que le permita vivir más o menos acomodaticiamente. Claro, en la corte este tipo de personajes era muy común, era muy frecuente, y se les llamaba Cata Riveras, o al menos así lo hace Góngora en este soneto. Cata Riveras, ánimas en pena, es decir, ánimas que dan pena y que viven como en pena, penosamente, penuriamente, buscando, digamos, un carguito que les permita vivir. No habla exactamente de lameculos, ¿eh? No es exactamente lo mismo, lo cual no quiere decir que los Cata Riveras no hagan las veces de esto que acabo de mencionar. Y claro, apela aquí a con bártulos y abades. Bártulos y abades son términos en este punto muy curiosos. En primer lugar, abades, el abad es el superior de una congregación religiosa, el superior de un monasterio, ¿eh? Y abad, como superior de monasterio, mantiene, digamos, una relación de antanaclasis con abadas. Son abades y abadas. Abadas, rinocerontes, abades, superiores masculinos de un monasterio. Claro, mucho cuidado con abades y abadas porque no son hombres y mujeres superiores de un monasterio, son rinocerontes, en el caso del soneto hablo, son rinocerontes y son varones que tienen el cargo de ejercer la superioridad en una congregación religiosa en un monasterio. Entonces, claro, bártulos y abades con mayúscula porque apela a nombres propios. Apela a nombres propios, apela a Bartolo di Sassoferrato y al abad Panormitano.
¿Quiénes eran estos señores? Pues estos señores eran jurisconsultos italianos, especialistas en materias jurídicas italianas de los siglos XIV y XV, y eran muy famosos porque fueron los que diseñaron, escribieron, redactaron textos jurídicos de uso muy común, de uso generalizado. De hecho, Bartolo di Sassoferrato da nombre en español al término bártulos, porque Bartolo había, digamos, escrito manuales útiles para el ejercicio del derecho, textos útiles para el ejercicio del derecho, y de ahí lo de bártulos como conjunto de útiles o de enseres que son, insisto, útiles para el ejercicio de alguna determinada actividad. Entonces, coge tus bártulos y haz tal cosa, es decir, coge tus útiles, coge tus enseres. De ahí viene el término bártulos, de Bartolo di Sassoferrato, el jurisconsulto italiano del siglo XIV. De tal manera que aquí habla de bártulos y abades de la milicia y los derechos con espada y daga. Estos dos versos del primer terceto reflejan una estructura quiasmática, una estructura en aspa y dialéctica, invertida, muy barroca, que voy a explicar. Es muy evidente y ya la explicación la da Góngora, yo simplemente la expongo. Bártulos y abades son figuras que remiten al ámbito de la jurisprudencia y actúan como milicianos, como militares, violentamente. Y los derechos, la defensa del derecho, en lugar de hacerse con manuales de derecho, con documentos de jurisprudencia, se hace con espada y con daga. Es decir, que parece que las leyes se defienden a puñetazos y que los manuales del derecho son manuales para ir a la guerra, son manuales de estrategia de guerra. Es decir, es como un mundo al revés, y aquí se hace referencia precisamente a ese tópico del mundo al revés. Digamos que los jurisconsultos actúan como sicarios, con espada y con daga, y los derechos se defienden precisamente como si se tratara de una pelea a machetazos. En lugar de hacer las cosas como es debido, se hacen del revés, ¿no? Con bártulos y abades la milicia y los derechos con espada y daga. Es decir, que parece que los militares hacen la guerra como si fueran jurisconsultos y los abogados intervienen en los juicios a puñaladas, ¿no? Y claro, y me dirán algunos, no exagera nada porque la realidad es así. Bueno, la realidad es así, pero por el momento en los juicios la gente no se apuñala en la sala. O al menos está previsto que no se haga eso, se pasa un control de armas, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, no habla solo en términos metafóricos, sino en términos que inducen a pensar en una cruda realidad en tales términos. ¿Por qué? Pues porque en la corte llueven las puñaladas. En la corte, en la vida intrigante de la corte, no paran de darse y de recibirse puñaladas constantemente. Es decir, cualquiera que lleve a cabo una vida cortesana, cualquiera que se meta en terrenos propios de la política, sobre todo de la política cortesana, de las altas esferas de la política, dirá que llueven las puñaladas. Las emboscadas de pasillo, los trapicheos, es decir, hace referencia a este tipo de situaciones. Carrozas de ocho bestias, con bártulos y abades la milicia y los derechos con espada y daga. Es decir, que los derechos se defienden a puñaladas, los privilegios, podríamos incluso pensar. Y entramos en el último de los tercetos. Casas y pechos, todo a la malicia. Lodos con perejil y hierbabuena, esto es la corte buena pro lesada. Nótese que todo el poema pivota, descansa prácticamente en un único verso, perdón, en un único verbo, que está en el último verso, y es un verbo copulativo, atributivo. Todo esto que he dicho es la corte. Podría considerarse como una definición, lo hemos visto en algunas letrillas también. ¿Qué es la corte? La corte es un conjunto, una aglomeración de grandes más que elefantes y que abadas, títulos liberales como rocas, gentiles hombres. Es decir, el término que se define la corte está definido en todo lo que es el soneto, prácticamente en los 13 versos anteriores al 14 y último verso. Solo hay un verbo en todo el soneto. Todo el soneto es una parastasis, es una secuencia de enunciados, ¿eh?
que se sintetizan en una sola palabra, que se condensan en una sola palabra, la corte, la vida cortesana, la política. Muchos editores, con razón, muchos lectores, con razón, han visto en este poema una crítica a Madrid. Y hasta tal punto así es que este soneto, este menosprecio de corte, sin alabanza de aldea, ha sido un canon muy imitado por escritores posteriores a Góngora, incluso hasta por el propio Góngora, para menospreciar determinadas ciudades. En 1601, cuando la corte se traslade a Valladolid, la corte ya no será Madrid sino Valladolid, gracias al duque de Lerma, instancias del duque de Lerma, y claro, Felipe III traslada la corte a Valladolid, Felipe II muere en 1598, la corte se traslada a Valladolid en 1601, instancias del duque de Lerma, y Góngora iniciará una serie de sonetos en contra de la corte, pero en este caso ya no de Madrid, sino de Valladolid. Es decir, que parece que le tenía manía a la corte, no tanto a Madrid, sino a cualquier ciudad que alojara la corte. Entonces, si en este caso este soneto ha sido modelo de inspiración a Paul Scarron para su soneto criticando a París, a Tassoni también con críticas a Valladolid y a Madrid, y a muchos otros escritores, que han tomado este soneto como motivo literario, como intertexto literario de crítica a la vida cortesana en ciudades específicas, en ciudades, diríamos, con nombre y apellidos, con toponimia definida. Pues, insisto, no por casualidad este soneto es casi un canon de la crítica a la vida cortesana allí donde esta vida cortesana tenga lugar, sea en Madrid, sea en Valladolid, sea en París, sea en Roma, sea en Washington. Bueno, yo no sé si alguien habrá escrito un soneto sobre Washington. No lo sé, casi es oximorónico esto, ¿no? Imagínense ustedes escribir un soneto. Yo no sé si hay algún poeta estadounidense que haya escrito un soneto. No lo sé. Es una buena pregunta. Si hay algún poeta estadounidense del siglo XXI que haya escrito un soneto. No me refiero a poeta en inglés, me refiero a poeta estadounidense que después de la Segunda Guerra Mundial haya escrito un soneto en inglés. Seguramente sí, y mi ignorancia no lo conoce. Pero bueno, mi ignorancia es muy grande, por lo tanto, no sirve de referencia para nada. El caso es que todo este soneto tiene solo un verbo muy simple, el verbo ser, es un verbo copulativo y atributivo. Todo esto es la corte. Buena pro les haga, buen provecho les haga. Es decir, pro es apócope de provecho. Provecho les haga, buen provecho les haga, buena pro les haga. Es un epifonema final, en definitiva. Es una síntesis. Todo esto, buena pro les haga a todos ellos. Que les aproveche. Es decir, es un sarcasmo violentamente irónico y degradante, degradativo, irónico, sarcástico y degradativo, buena prolesada. Pero casas y pechos todo a la malicia. ¿Qué son casas y pechos a la malicia? Bien, todo el mundo sabe fácilmente que un pecho malicioso es una metonimia que designa una persona perversa. Un pecho malicioso es una persona que tiene el corazón malicioso, no con problemas cardiovasculares o patológicos, ¿no?, propios de un cardiólogo, no, sino que simplemente es una mala persona, ¿no? Tiene un mal corazón, tiene un pecho que encierra un mal corazón. Entonces un pecho malicioso es alguien de quien no te puedes fiar. Es una metonimia, designa una parte de un todo tocado por la malicia. Pero las casas a la malicia, ¿qué son las casas a la malicia? Las casas a la malicia son casas indivisas, son casas de un tamaño muy pequeño y que no tienen tabiques o paredes internas, de tal manera que no hay división. ¿Cuál es el objetivo de una casa a la malicia, de una casa sin división? En la corte, sobre todo, la de librarse del alojamiento que imponía en un determinado momento algún tipo de orden cortesana, en virtud de la cual alguien estaba obligado a alojar en su propia casa funcionarios del Estado, militares o burócratas. De tal manera que las llamadas casas a la malicia eran casas construidas o diseñadas deliberadamente sin división interna o con un espacio muy reducido para que no cupiera allí más gente. Esas son las casas a la malicia, en definitiva. Casas y pechos, todo a la malicia, es decir, no solo los pechos sino también las casas, es decir, todo malicioso, todo con malas intenciones.
Y el verso número 13, es un verso muy escatológico, es un verso muy repugnante. Cuando se habla del naturalismo en la literatura y se dice Zola y el naturalismo en la literatura, mira, hagan el favor de no tomar el pelo al personal, porque que si con lo fisiológico, que si con lo escatológico. Lodos con perejil y hierbabuena, ¿qué les puedo decir de esto? Todo el mundo sabe lo que es el lodo, un lodazal, un pecinal, un marjal, un tremedal, ¿no? Pero un lodo, un lodazal, son aguas turbias, aguas sucias, aguas fecales, sobre todo fecales, porque perejil y hierbabuena son eufemismos por un tabú, excrementos humanos o animales. Es decir, en lugar de hablar de el excremento que empieza con la oclusiva M, oclusiva labial sonora, ¿verdad? Pues se habla de perejil, hierbabuena, y también lo llamaban en el siglo de oro, fíjese usted, en el siglo de oro lo llamaban espinacas, las que comía Popeye. Pues, en el siglo de oro hablar de perejil, hierbabuena o espinacas era hablar de ese término que comienza con la bilabial oclusiva sonora, la N. Lodos con eso, lodos con perejil y hierbabuena, eso es la corte. Es decir, ustedes se imaginan que hoy día alguien pudiera decir esto de la corte, y me dirán, bueno, lo dice mucha gente. Sí, hombre, ya lo sé que lo dice mucha gente, si todo el mundo lo dice, si por detrás hay una paremia en gallego que dice por detrás chamano rey cornudo, ya lo sabemos, pero por detrás, por detrás. Algún día, cuando se suprima el por detrás y todo quede por delante, pues a ver cómo se dice esa paremia, ¿no? Lodos con perejil y hierbabuena, esto es la corte. Esto, es decir, es una apelación ya ostentosa. Esto que acabo de describir y que culmina precisamente esta enumeración ya totalmente degradante. Hemos ido de los grandes más que elefantes y que abadas a lodos con perejil y hierbabuena. Esto es la corte. Claro, imagínense ustedes que cambiamos la palabra corte por otra palabra, la que cada uno quiera pensar. No sé, hay gente que está haciendo acreditaciones y todo esto, ¿no? Académicas y curriculares. Esto es la corte. Buena prolesada, ¿no? Claro, cambien ustedes el término corte por el que quieran y conviértanse en góngora por un momento, ¿no? Pues buena prolesada. El desprecio que hay hacia la corte, el menosprecio de corte es brutal, pero aquí no hay la, digamos, la... hay una prótasis que es el menosprecio de corte, pero no hay la apódosis que es la alabanza de aldea. Aquí no hay alternativa en este sentido. Claro, desde este punto de vista, si ustedes vuelven de nuevo a leer el soneto, verán que todo adquiere sentido. Claro, la literatura tiene un sentido pleno, pero solo para el que sabe interpretarla, solo para el que sabe leerla. La literatura son sentimientos, sí, pero son también ideas que taladran y perforan la realidad pétrea, incluso. Es decir, solo con sentimientos no se hace literatura, solo con sentimientos no se hace nada, solo con sentimientos se hace el ridículo. Lo que ocurre es que la gente que no es consciente del ridículo que hace lo sigue haciendo. Pero claro, este soneto, ¿dónde tiene los sentimientos? Tiene los sentimientos de la indignación, porque claro, la gente cuando habla de sentimientos, con frecuencia suele pensar en sentimientos emotivos, de tristeza, de empatía, de teatralidad, de cursilería, de todas estas cosas. Pero claro, cuando habla de sentimientos, con frecuencia, no siempre piensa en los sentimientos de la ira, de la violencia emocional, de la irritación. A veces habla de sentimientos reduciéndolos al amor. Pero el catálogo de sentimientos es superior y reductible a los amorosos. Y además, generalmente, cuando la gente tiene muchos sentimientos y pocos pensamientos, tiene una capacidad muy limitada a la hora de expresar el valor de los sentimientos que dice sentir. Porque claro, si tenemos más sentimientos que pensamientos, llegará un momento que hay una sobresaturación de sentimientos incapaces de traducirse lexicográficamente. Entonces claro, está muy bien sentir mucho, pero eso no nos exime de pensar un poco. Claro, una sobredosis sentimental puede desembocar en una deficiencia intelectual. Claro, esto suena fatal, ¿no? Pero yo digo lo que hay. Claro, una sobresaturación sentimental puede dar lugar a una
a un déficit intelectual, es decir, a una descompensación intelectual muy grande. Entonces, claro, que esto es bueno o es malo, yo no digo que sea ni bueno ni malo, yo digo lo que es, yo digo lo que hay. Claro, este soneto tiene una carga emocional muy fuerte, que es de indignación, termina en indignación. Esto es la corte, buena prole saga. Es decir, esto es algo con lo que yo nada tengo que ver. En definitiva, es lo que viene a decir y es lo que viene a identificar. Nótese, por tanto, que se trata de un soneto muy revelador, muy crítico, muy ácido, muy característico de lo que eran las libertades de la España de los siglos XV y XVI, la actualidad de formas de comportamiento que entonces como hoy siguen siendo de plena vigencia, de plena actualidad. Y nótese que ese famoso verso, Lodos con perejil y hierbabuena, se hizo muy, muy popular. Incluso Viruté Ciplijauskaité, así se llama la hispanista, Viruté Ciplijauskaité, identifica este verso en la Dorotea, en el capítulo 3.7 de la Dorotea, capítulo 3, apartado 7 de la Dorotea de Lope de Vega, en boca de un interlocutor, de un personaje, de Julio. Así lo pone Lope de Vega, es decir, lobos con perejil y hierbabuena, esto es la corte. Es, por tanto, este soneto uno de los más admirables y consistentes de Góngora. No es el único, veremos en los próximos días alguna composición literaria más, tanto de Góngora como de Quevedo, en la línea del menosprecio de corte o advertencia hacia la corte. Y la semana que viene nos iremos a Valladolid, seguramente en un soneto de Góngora, y también a Madrid con Quevedo. Pero eso ya será la semana que viene, la semana próxima.